Ay madre mía, ay señor, ya me pronto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chavalería? Hoy os voy a contar una pequeña historia. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Eh, bueno, ¿qué tal? Eh, para los que nos dedicamos a grabar en contenido, ya sea en vídeo, y sobre todo en audio, que es la parte que a mí me interesa más. Un momentito que ajuste por aquí niveles. OK. Venga, vamos a ver qué tal está lo veis monitoreando mi micro. Voy a subirme un poquito más. Hola, 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 hola. Ahí, venga. Decía: <coughs> los que nos dedicamos eh, a crear contenido en vídeo y en audio, y no tenemos un sitio adecuado, una habitación insonorizada un home studio, un sitio a tirar por culo al quinto coño donde no haya ruido. Pues well, sufrimos bastante, porque a mí me gusta mucho la soledad, el silencio, como cantaba Alejandro Sanz, soledad y yo, bueno, eh, o oh, Laura Pausini, la soledad. Ne, ne, ne. Yo soy muy no, menos reggaetón. Bueno, <coughs> ay, perdón. Decía que, que sufrimos bastante porque, porque, por ejemplo, en mi caso, ahí donde veis esa esa claridad, hay una ventana, una ventana antigua. El cristal antiguo, normal. No es un, cri un cristal doble, da estos climativo, como se llame, que te reserva del ruido, aparte de la calor y del frío, ¿no? Te reserva no, el mío es un, un cristal antiguo. <coughs> Ay, perdón. El mío es un cristal antiguo y entra mucho ruido. Mi calle, la calle. Mi calle llevan hacia ti y no sé cuál es. Bueno, mi calle eh, está bajo la ventana. Bajo la ventana. No es que haya un parque, una acera. No. La ventana... La pared y la calle. Entonces por ahí pasan coches, motos, niños, niñas, perros, gatos, abuelos, abuelas, tíos, sobrinos, procesiones Semana Santa, eh, comuniones, bautizos, charangas, carnavales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí pasa todo. Y coincide. Coincide cuando yo estoy grabando, cuando estoy creando contenido. Fijaros qué casualidad. O yo a lo mejor me pongo a grabar cuando está pasando esa gente. Pero yo grabo cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas y cuando tengo necesidad de, de contar algo, ¿no? Entonces eh, es un incordio y eh, para los que no tenemos estas condiciones adecuadas para grabar, pues existen ciertos trucos. Eh, mi amigo Gustavo, eh, argentino, eh, viste <laughs> un saludo para mi amigo argentino. Tengo muchísimos. Me estoy acordando de un chiste de argentino. No sé si contarlo porque hoy en día todo el mundo se ofende. ¿Lo cuento o no lo cuento? Bueno, voy a contarlo, a riego de que perde suscriptores. <laughs> Dice, ¿cómo ladran los perros en Argentina? Esto, wow, <laughs> perdón. Bueno, fuera de bromas, eh, para mi amigo Gustavo, que nos conocemos hace mucho tiempo, Gustavo sí se dedica al audio de manera profesional, no como yo, yo soy un home pinchado en un palo. Eh, pues me ha pasado, me contactó el otro día, último de mayo, para pasarme unas configuraciones en la parte de micrófono de audio que hace él en OBS Studio, que le vio un canal norteamericano del norte, y en USA, Podcast Stay creo que es el canal, eh, le vio una, una serie de plugins para OBS, para el micrófono, y él los ha adecuado y lo ha puesto a su manera y dice que a él le va muy bien. Y me ha pasado sus configuraciones, sus plugins y sus configuraciones para OBS Studio. Y yo lo voy a llevar a la práctica. Es más, os digo una cosa, este vídeo que grabé anoche, eh, la de la extensión de Genome Vitals o Vitals, está ya grabado con, con los hacks, con los filtros, con los plugins que me pasó, eh, <coughs> que me pasó el amigo Gustavo. <coughs> Perdón. Así que, bueno, eh, vamos a, a hacerlo en directo. Antes que nada, no sé... No sé si eh, OBS aplica los plugins en tiempo real. O hay que cerrarlo, volverlo a abrir, o hay que. etcétera. Yo para, para cercionarme, cercionarme, lo que haré será cerrar OBS, haré la grabación de la configuración, luego lo cierro, luego ya con la configuración activa eh, volveré a grabar un pequeño vídeo luego lo junto todo con Ken Life, ¿ok? Os comento, primero que todo, estoy en Linux Mint, Linux Mint 20.3, el kernel 5.115 de SanMod, su variante real-time. Eh, mi equipito es un equipito ya viejo, un Intel i5-6600, una Intel HD Graphics 530, 16GB RAM. Todo esto hay que contarlo, evidentemente, porque hay que contarlo, ¿no? Para que veáis las condiciones. OBS Studio, el último hasta la fecha, 27.2.4 de Flatpak, no del PPA oficial. De, probé el PPI, y probé Flashpack y me gustó más Flashpack. ¿Cómo se instala OBS Flashpack en, en, en Linux Mint? Pues os vais aquí a, a la tienda de software. <coughs> os vais a la tienda de software de, de Linux Mint, busquéis OBS Studio. <coughs> OBS Studio. Okay. Y veis aquí lo tengo instalado, ejecutar o eliminar. Y si vais abajo, veis... Flacpac, Flacapaca, ¿eh? no es del PP, es de Flacpac, Flacapaca, ¿ok? Ok, pues bueno <coughs> Ay, madre mía, dicho esto eh, Bueno, otra cosa, estoy saliendo con una mmm, hardware de audio, una interfaz de audio USB Con mi Focusrite 2 y 2 segunda generación Focusrite Scarlett 2 y 2 segunda generación, la veis aquí en entrada Perdón, en salida, y la veis aquí en entrada eh, Focurray Scarlett 2 y 2, segunda generación conectada por USB. Importante otra cosa, bueno, antes que se me olvide. Eh, la Focurray le tengo puesto. Eh, la Focus son es una. La, la 2 y 2 es una interfaz de audio USB. Tiene dos entradas. Mono. Entrada 1 y 2, canal izquierdo y canal derecho. izquierdo y derecho. Entonces, yo ahora mismo le tengo puesto la entrada de ganancia, el botoncito este, sobre en un reloj analógico sobre a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde estoy usando un micrófono Shure SM57 con un Mic Booster, un preamplificador de micrófonos, el Fejit de Triton Audio. Veis aquí el Fejit que te da 25 decibelios extra? Y el maravilloso Shure SM57. Sin cincuenta sin con ese que estamos en Andalucía. 57. No, eso es rajo, y no, 57. Bueno, eh, Shure SM57. El fejí de Triton Audio, el Mic Booster, el preamplificador de micros, 25 CBLS extra, bla, bla, bla. la interfaz de audio, Focurrex, de 2 y 2, segunda generación, el botón de ganancia a las 2 de la tarde, no lo voy a tocar en ningún momento, lo voy a dejar en esta configuración. ¿Y qué más? OBS, como tengo OBS configurado? Hay un detalle en OBS que lo descubrí anoche en un vídeo de Ernesto Acosta. Acostame. Bueno, yo hasta ahora, todos mis vídeos de OBS, porque si tú enchufas. Un micro en una interfaz de audio con entrada mono. Cosa distinta es aquella Yamaha aquella Yamaha G06, las entradas es estéreo. El micro se escucha en ambos lados. Pero estas son entradas mono. La entrada número uno, canal izquierdo, la entrada número dos, canal derecho. Entonces yo an antiguamente, aquí en ajustes, en audio, ponía siempre esto en mono. Veis aquí, frecuencia 48.000 kHz, siempre grabo así. Y los canales eh, lo ponía yo en mono. ¿Por qué? Para que me escucharais el micro en ambas orejas, no simplemente en, en la izquierda, que es donde enchufo el micro, la entrada número uno, canal izquierdo. Pero ¿qué pasa? Que al grabar en. Al poner la configuración de audio general de OBS Studio en mono, si emito música también se escucha en mono, ¿no? A ese pequeñito efecto estéreo. ¿Ok? Entonces, veis aquí audio de escritorio, la Scarlett 2 y 2, segunda generación. Y veis el micrófono eh, MIC Auxiliar, la Scarlet 2 y 2. USB, ¿Ok? La tengo puesto tanto para audio de escritorio como para. Eh, el, el micrófono. Anoche viendo un vídeo de Ernesto Acostame, de Ernesto Acosta, alias ELF, XLF, pues bueno, vi que para él ponía simplemente el micrófono en mono eh, para que se escuchen ambas orejas. Aquí en nuestro micrófono, micrófono auxiliar, en la ruedita de entrada de OBS, en propiedades de audio avanzadas, que aquí yo nunca he entrado en mi vida. <laughs> Propiedades, ya digo que yo soy un usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios de OBS. Ni, en ningún momento soy un usuario avanzado, ni en ningún momento soy un usuario eh, experto en OBS. Soy eh, un usuario normal. Bueno, aquí no, en opciones, eh, preferencias de audio avanzadas, tildamos nuestro micrófono mix aux, tildamos eh, la casilla mono. ¿Para qué? Para que grabe mono eh, y nos escuchéis. Eh, o, o mejor dicho, me escuchéis, me escuchéis en ambas orejas, no simplemente en, el, en, el, en, el, en la oreja izquierda. Si yo no marco aquí en mono y aquí en general lo, lo dejo en estéreo, simplemente me escucharéis por el lado izquierdo. Si yo, como dije antes, esto lo pongo canales en mono, no, pero si esto dejo estéreo para que la música la grabe en estéreo, y no marco en propiedad de avanzada de audio en mono, como he enseñado antes, me escucháis simplemente por el lado izquierdo, que es lo que pasa en Simple Hint Recorder. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa en Simple Hint Recorder cuando estoy grabando. O lo, además, os lo puedo demostrar in situ. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, simple Hint Recorder, le damos a continuar. Eh, pulse audio, voy a poner la fuente, la Scarlett 2 y 2, USB, siguiente. Es continuar y yo ahora vista previa. Hola, hola, veis. No estoy grabando, simplemente puesto vista previa. Veis cómo simplemente se escucha un lado, el lado izquierdo. Bueno, la estáis viendo el búmetro, cómo se mueve, no. Pero si yo grabara así, simplemente eh, se escucharía en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque simple screen recorder no graba en mono, graba en estéreo, graba tu escritorio y tu micrófono en estéreo, no en mono. Como simple screen recorder graba en estéreo. Y la Focurray son entradas mono, la 1 y 2, izquierda, y derecha, delante, y atrás, 1, 2, 3, así se baila la Yen, bueno, es el, el mono, pues eh, graba en estéreo y pincha la entrada de micro número 1 de las caras monos el lado izquierdo. Entonces, cuando yo grabo con. Cuando yo grabo con. con simple Ging Recorder, por eso con Carla le tiro al, al oído derecho. ¿Ok? Pues pa, para que veáis. Entonces, yo ahora, yo ahora, gracias a ver el vídeo de Ernesto. En general, en general, lo dejo en audio, en general lo dejo en estéreo, y luego pongo simplemente en mono aquí, micro, auxiliar, propiedades avanzadas, de audio avanzadas, micro en tildo en mono. Así graba mi voz en mono para las dos orejas y la música la graba en estéreo, para que se escuche bien ese festillo, paca, pa' paca, paca Como vamos a ver, mirad aquí en el vúmetro, mirad, las dos rayas que están juntas es decir la de arriba y de abajo eh, es mono y van juntas en ningún momento pero si yo pongo una música en estéreo vamos a poner esta esta pista es en estéreo vamos a ponerla vamos a un poquito de volumen volumen al cabello aquí veis no veis las rayas no van juntas a lo mejor a la izquierda en algún momento adelanta a la derecha aquí esta rayita de, que marca el estéreo. No es como esta debajo de mi micro. ¿Veis? Porque ya está grabando en estéreo. Aquí voy a darle un poquito más de voz a la música para que suba. Para que se aprecie mejor. Aquí lo veis, ¿no? Uh -huh. Perfectamente. Bueno. Con esto, con esto estamos consiguiendo, dejando el eh, audio no BS, que la música que pongamos la graba en estéreo. Y nuestro micrófono en mono y no sea todo en mono si lo ponemos en mono en general, en audio. ¿Ok? Espero haberme expresado. Ya sabéis que yo me expreso como, como el culo. Me expreso como una auténtica eh, barbaridad, por no decir otra cosa. Así que venga, vamos a, vamos a minimizar aquí el, el de este. Y bueno, eh, vamos a ir al lío del Montepío, que se van dos el día y el sol. Aquí tenemos el mensaje de Gustavo, que lo mandó ya a últimos de mayo, como dije. He recortado su mensaje para no enseñar mi Telegram completo, que tengo conversaciones importantísimas con, con, con el presidente del gobierno, con, el, con Biden, con todo el mundo. Yo soy aquí un. <laughs> no tengo una mierda pinchando un palo. Pero bueno, he recortado simplemente el mensaje. Y aquí tenemos el 24 de mayo, el amigo Gustavo. Y me mandó una capturita de los cuatro filtros que vamos a ver para el micro en OBS. Hola, Jojo, Si fuera mi amigo Matías, me diría: Hola, Soso. Hola, Soso. ¿Qué tal, Soso? <laughs> Un saludo, Matías. Hola, Jojo, Disculpa. Ay, me encanta, ¿eh? me encanta. Disculpa. Eh, argentino. Disculpa. Disculpa el atrevimiento. Estaba escuchando la charla con Richie. Un saludo, Richie. Siempre sale por todos mis vídeos, de una manera o de otra. Siempre estás en mi, en mi corazón. <laughs> Y comentaste que no usabas plugins en OBS. Efectivamente, nunca uso plugins en OBS. Nunca. Estos son filtros que uso en el micrófono. Lo vi en el canal de Podcast Stage. Y modificando algunos valores me ayudaron a mejorar la calidad de audio, no clipear y sobre todo eliminar ruidos de ambiente. ¡Abrazo! Me faltó decir, ¡abrazo loco! <laughs> bueno, gracias, Gustavo, nuevamente. Un buen compañero, hace ya muchos años, es un profesional del, del audio, que se dedica a esto de manera profesional y sabe mucho. Sabe mucho, y yo siempre hago caso a la gente que sabe. ¿Mm? ¿Okay? Bueno, entonces vamos a, a, a aplicar, eh, a poner los filtros y, a, y aplicarle la configuración que me ha mandado Gustavo. A ver qué tal. En este momento, en este momento, veis aquí, yo le doy la ruedita de mi micrófono, de mi micrófono conectado a mi Scarlett. Vamos a filtro, no tengo ninguno. No tengo ningún filtro, es decir, en este momento eh, ya me diréis si escucháis los coches, las motos. Ahora mismo no están pasando muchos, o sea, hace un rato pasaban más. A ver si ahora me dejan en más lugares no pasan coches, no pasan motos, no pasa gente, no pasan cosas. Ahí viene uno. Decime. Decime si lo escucháis, Windows, decime que se siente, este tus veces. Bueno, decime, decime. Decime si no quiere bailar conmigo decirles que no sufra. Ahora <laughs> mira que me acuerdo. Se vienen las canciones cada vez que estoy hablando. Y... y eso. Bueno, veis que no tengo ningún filtro. Está puesto a propósito para que entre todo el sonido ambiente, tanto de la calle como de la habitación del lado que están viendo en la televisión. Y vamos a aplicar los filtros. Vamos a aplicar los filtros, así que venga. Aquí tengo una carpeta, filtros para micro OS. Y bueno, aquí los tengo. Vamos a abrirlos todos. Uno compresor, el de ganancia, el limitador y el puerta antirruidos. Cuatro filtros. Lo voy a ampliar un poquito. Y en todo momento lo voy a mantener unos segundos en pantalla para que veáis. Eh, para que veáis la configuración. ¿okay? Para que veáis la configuración de. Eh, de todos, ¿Mm? eh, unos segundos que podáis tomar la configuración. Así que lo que voy a hacer es: eh, venga, vamos a. Vamos a. ¿Dónde está el compresor? Se me ha perdido. Compresor. Venga, vamos a minimizar: compresor. Vamos a minimizar el limitador. Vamos a, a puerta y la ganancia. Ok, ahora vamos a. <coughs> vamos a abrir el. el las propiedades de nuestro micrófono la ruedita dentada de y filtros vamos a ir agregando uno por uno venga sin más y vamos a agregar el compresor ok ok ahora vamos a abrir las capturas compresor que me ha mandado que me ha mandado el amigo gustavo y vamos a ver qué parámetros él ha puesto en el compresor. Lo mantendré aquí la imagen un tiempecito, bastantes segundos, para que veáis. La imagen debajo es me ha Gustavo. Y aquí tenemos mi, mi configuración de, de OBS Studio. Bueno, en compresor él tiene en relación 4,00 y viene por defecto 10,00. Vamos a bajarla hasta 4. Hasta 4 en relación en compresor. Ok: 4,00 como tal y como me manda Gustavo. Relación 4,00. Umbral, o oh, la avenida varal de mi libro. Umbral menos 10,40 dB. Viene por defecto menos 18. Y vamos a ponerlo menos 10, como viene en las capturas del de compañero Gustavo. Yo no sé si estoy bajando o subiendo. Uh -huh. Estoy bajando, así que le hago aquí porque es que tengo el teclado aquí para escribirlo y me estás estrobando con el micrófono. Menos 10,40 dB. Okay, menos 10 ,40 dB. Eh, Ahora en ataque. Al En ataque eh, me manda Gustavo 10 milisegundos, 10 ms. Yo lo pongo también 10. Viene en 6 por defecto. 10. En liberar 60, 60 coincide y en ganancia de salida 0,00, 0,00. Ok, todo correcto, revisamos. 4 menos 10, 10, 60, 0. 4 menos 10, 10, 60, 0, 0. Todo correcto y yo que me alegro. Bueno, aquí tenéis unos segunditos para usar el vídeo, tomar la referencia que me manda Gustavo y la referencia que yo acabo de, de mmm, poner en OBS Studio, en el filtro, en el compresor. Ok, pues bueno. Así que eh, vamos a añadir nuevo filtro. Vamos a ver qué nuevo filtro. Vamos a poner, eh, por ejemplo, el limitador. ¿Mm? Limitador, venga, limitador, ¿Mm? para que nos limite ¿Mm? y no clipeemos y no ¡Bum! de pronto pum, saturamos. Eh, agregamos limitador. ¿Dónde estás el limitador? Aquí está, limitador, ¿ok? Y aquí el limitador, el amigo Gustavo, me manda lo siguiente. Umbral, o la avenida venido el de mi libro, que <laughs> es umbral sale pa' umbral, he escrito lo famoso. Umbral tiene a él menos 2, 0, 0. Viene por defecto menos 6, vamos a ponerlo menos 2, tal y como me manda Gustavo. Menos 2, 0, 0. Mm. <laughs> Menos 200, menos 2.00. En liberar tiene al 60 milisegundos y viene en 60. Correcto, aquí simplemente tengo que cambiar el umbral. Correcto, correcto. Limitador, lo dejo unos segundos para que lo veáis. Umbral menos 2,00 y liberar 60 milisegundos. Ok, Ok, entonces vamos al siguiente filtro. El siguiente filtro sería la puerta antirruidos. Venga, vamos a agregar a la puerta antirruidos y no más. Eh, puerta antirruidos, ok. Bueno, puerta antirruidos, me manda el amigo Gustavo aquí abajo. Adereza, tenéis. Umbral de clausura, menos 57. Viene por defecto, menos 32. Vamos a ponerlo menos 57. Ok, venga. Menos 57. Uh -huh. Y me pasé. Correcto, menos 57. Menos 57, todo correcto. Eh, umbral de apertura eh, menos... No veo, coño. Es que me falta... Eh, voy a ampliar, es que no veo. Madre mía, como estoy ya. Me, me falta gafas cerca. Menos 43. Parecía un 1. Es un 4. Menos 43, tres eh. Como estoy ya de, de la vista, madre mía. Eh, bueno, umbral de apertura menos 43. Viene por defecto menos 26. Vamos a ponerlo en menos 43. Menos 43. Mm, mm. Menos 43, sí, menos 43, ok, ok. Eh, tiempo de ataque al ataque 25, 25 coincide. Tiempo de espera eh, 200, 200 coincide. Tiempo de liberación 150, 150 coincide. Pues bueno, aquí simplemente hemos tenido que cambiar eh, la clausura, el umbral de clausura, menos 57, y el umbral de apertura, menos 43. No falta, ¿qué filtro nos falta? La ganancia. Venga, ganancia, ganancia. Aquí tenemos la ganancia. Vamos a agregar el, el plugin de ganancia, filtro de ganancia. ¿Dónde está la ganancia? Ok. Si ganancia ganar, perder es perdancia. Estoy, hoy estoy chisposo, hoy estoy. estoy... La perdancia. Qué bueno, voy a poner en Twitter. La perdancia. No me quitáis, no me quitáis el chiste, voy a poner en Twitter. Bueno, la ganancia me manda Gustavo eh, 500 decibelios y viene por defecto la ganancia en 00. Vamos a subirlo hasta 5. Hasta 5. Uh -huh. 500, 500. Recordad que yo tengo el SM57 con un, con un Mic Booster, con un preamplificador. El de Triton Audio, pero aún así le vamos a agregar 5 dB de ganancia. ¿Ok? Esto, bueno, si no tenéis eh, micbooks os viene bien. Y veis aquí la ganancia 5. ¿Está todo correcto? Pues todo correcto. Volvemos a repasar. La ganancia 5, antirruidos 57, 43. Está todo correcto. Limitador 2 y 60. Y compresor 4, menos 10. Este es el que tengo mis dudas porque no me acuerdo bien. Menos 10, 10, 60, sí. Bien, ok, correcto. Ya os digo, entonces ya tendríamos la configuración correcta. Ahora, como dije antes, yo no sé, yo no sé muchas cosas. Eh, todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. No sé si esto aplica en tiempo real o que tengo, o tengo que cerrar o parar la grabación, volver a iniciar para que estos plugins, estos filtros, tomen conciencia. Ahí pasa un coche, vamos a ver. Si lo escucháis, bueno, ha torcido la esquina. No ha pasado por. Es que antes de llegar a mi ventana hay una torcedura a la derecha. Ahora, ahora. Yo creo que la ha castado. Bueno, en todo caso, ya me diréis si lo ha castado o no. Eh, cerramos y como yo no sé, no estoy seguro. Parece que ha subido más la ganancia. Veis aquí el monitoreo que he llegado rojo. Yo no he tocado la ganancia de en momento ni la pienso tocar. Yo no me la toco. Eh, mmm, no me la toco. Y entonces, pues, eh, lo que voy a hacer es parar la grabación, cerrar OBS Studio y volverlo a abrir para asegurarme de que, ya os digo, de que tomen efecto estos plugins que yo no sé si los toma o no los toma en tiempo real. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Paro la grabación, paro la cinta, <laughs> paro la grabación, cierro OBS Studio. Y vuelvo a abrir el y, y volvemos a ver cuando pasen coches y eso. Si esto ha servido, pues para no solamente para que yo no clipe, que tenga más empuje, tenga más sprint mi voz, sino simplemente para el limitador y el de antirruidos, el de antirruidos, para cuando pase la gente con los coches, cuando yo no hable, corte y no se meta la gente que está pasando por la calle. Así que venga, corto, corto veces y nada, en unos segunditos estoy aquí. De vuelta con vosotros y luego ya junto en Caden live el vídeo. Ok, nos vemos ahora, venga. Aquí estamos de nuevo, chavalería. A ver, una mejilla. Eh, bueno, eh, comentar. Estoy de nuevo. He cerrado OBS Studio. Inclusive, inclusive he querido hacerlo, digo voy, y he reiniciado el sistema. Y bueno, aquí veis que eh, tengo ya, si me escucho, no he tocado la ganancia. No he tocado el sonido de monitoreo, el sonido de los altavoces, de lo que me llega a mí a través de la salida de auriculares. No lo he tocado. ¿eh? Para nada, para ver yo la sensación si me entra motos, si yo las escucho aquí, quiere decir que va a entrar a OBS Studio o no. La ganancia de la OBS Studio la tengo, como dije antes, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en la posición de un reloj analógico. También creo, mmm, perdón, que. <coughs> Quizás tenga demasiada ganancia porque además de la ganancia que la metimos antes en, lo, en el plugin de ganancia, tengo el, este, ¿no? El, el Feshit, ¿no? Tengo el amplificador de micro y quizás sea excesiva. Si veis aquí no veis estudio, llegado rojo a veces. Pero eso, si no clipea, no, no, no es tan importante si no rompe el audio. ¿sí? Entonces, ¿veis aquí? Filtros, los filtros que metimos antes. Compresor, limitador, compresor, limitador... Puerta antirruidos y ganancia, tal y como lo configuramos antes. Ahora voy a callarme cuando pase algún coche. A ver si la puerta antirruidos corta y cuando no escuche actividad de voz no se mete a los coches. No sé si es el plugin ese correcto, creo que sí, ¿no? El que. El que. El que. No sé si este es el que reduce los ruidos o corta. O el que corta es otro. Ya. Ya no. Ya me. Me estoy volviendo loco poco a poco poco a poco poco a poco, bueno a ver si pasa algún coche, mira qué mala folla tienen que ahora no pasa ninguno <laughs> se pasan todo el día para arriba para abajo para arriba para abajo y ahora no pasa ningún coche, bueno mientras os comento este aquí os voy a comentar una os voy a contar una pequeña historia, esperando a ver si pasa algún coche ahora bien vamos a callarnos, venga, no sé si va a subir o se va a tirar para la derecha a ver si sube si sube para arriba. ¡Sube para arriba, cabrón. Se escucha, como que se ha parado, se ha parado antes de llegar. <laughs> yo estoy escuchando, yo estoy escuchando, no sé si vosotros llega. A ver si aquí en el en el monitoreo este. Ahora, ahora viene. No veo movimiento. Antes, cuando yo me callaba y pasaba un coche, vuelvo a decir, la ganancia no la he tocado. Sí se veía que se movía algo esto. Se movía el búmetro el, el de, de OBS, se movía. Ahora ha pasado el coche y no he visto que se mueva. Quiere decir que no ha captado el coche y que la puerta de antirruidos está ahí taca, taca. Mientras si sí. tampoco es un coche muy fuerte, ¿eh? también hay que decirlo. Era un coche no eléctrico, pero sí era un coche normalito, nada de los que hace mucho ruido. A ver si pasaron una moto, por favor, señor, mándame una moto. Que esa sí que entra, muy mu, mu. fuerte. A ver si pasara algo que, que hiciera más ruido, porque ahora en la, en la, sí, a ver, cuando yo hablo y me callo parece que corta, que corta, ¿no? Drásticamente. Hola. Sí. yo escucho levemente a las vecinas tengo vecinas ahí y el salón escucho levemente la tele se ve que le han bajado el, el volumen la gente está de aquí de al lado pero yo quiero sobre todo me interesa la moto la moto que no la moto la moto está ahí al lado de la llamada es una interfaz y quiero ver a ver si si se mete si se mete la moto o no y se mete el coche a ver si pasa mientras que pasa un coche y no pasa voy a contar una pequeña historia. Podría poner un, un, un sonido aquí en, en el móvil, ¿no? A ver si lo gasta. A ver mientras... Bueno, eh, que no tengo ganas de nada. No tengo ganas de nada. Estoy, estoy lacio. Estoy lacio. <laughs> Vamos a esperar a ver si viene un coche. Ahí viene uno. Venga. ¿No ha pasado? Directo, se ha ido para la esquina de abajo, ¿no? Bueno, mientras que pasa otro coche... Que la puñetera, estaba toda la mañana andando por culo los coches pasando y la moto, no pasa ninguno. <laughs> Dice un chiste, un chiste y luego cuento una historia. Dice dos colegas pues, que quedaron para ir donde sea. Dice, oye Paco, eh, Paco, cuando pase por tu casa te pito y bajas. Dice el otro. ¿Te has comprado un coche? Dice, no, un pito. Cabrón. Esta cosa. Esta es la cosa es como comprar un coche. Me he comprado un pito. Bueno, eh, sí noto que cuando me callo, noto silencio en los auriculares. Ahora bien, coche. Venga. Es que he pillado cuando yo estaba callando. No sé si el rebufo ha entrado. Al, 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 todavía al no cortar el rebufo el coche ha entrado. Porque he visto movimiento. He visto movimiento. Bueno, vo voy a poner un pequeño eh, mi vídeo de anoche. Rápidamente, sensualmente. Uno que llega y dice, ¿cómo? back. Venga, chiquito, qué grande, chiquito. Venga, vamos a poner el. El. He notado algo de movimiento, yo creo que ya con eso basta. Bueno, simplemente, si nos vamos a alargar esto de manera innecesaria, a mí me da igual, ¿eh? pero yo sé que vosotros, otro ¡Ay! 30 minutos para decir cuatro mierdas, no sé qué, no sé cuatro. <laughs> bueno, yo creo que la prueba está hecha, ya os digo. No sé exactamente, no sé exactamente, ahora se me ha ido si la puerta antirruido es la que corta o tú no hablas o es otra cosa lo que lo hace. Pero bueno, no obstante, con que sirva para reducir el ruido ambiente, para darte un poco de, comp de, de, de compresión a la voz, de cuerpo. Yo ya tengo cuerpo suficiente, ¿no? Pero a, a la voz es, se entiende. Y para todas estas cosas que nos que no sirven estos es plugins, eh, limitador, que nos limite para no clipear. Que pegamos voces. Aparte ruidas de ruidos de ganancia, por si tienes un micro que no llega. Pues bueno, ya digo que quizás yo tenga demasiada ganancia por eso a lo mejor entra un, un coche puede entrar porque aparte de los 5 decibelios que le, de extra que le hemos dado al plugin de, de la ganancia, al filtro de ganancia, pues hay que contarlo 25 estos del mic booster, del, del, del preamplificador y contando que tengo la ganancia de la Focurray a la de la tarde que tendría que haberla bajado esto es el idioma gestual eso es bajar ganancia subir esto <laughs> a lo otro, bueno y contando con, con eso no así que eh, la ganancia está 5 quizá excesiva para usar preamplificador y falta plugue de perdancia <laughs> la ganancia falta la <laughs> es Twitter no me lo quitéis no me lo quitéis que lo voy a poner en twitter así que venga yo creo que vamos a dejarlo a, aquí no obstante yo ahí, ahí está pitando uno cuando todavía cuando no había cortado y se había rebufo ha entrado ah, culpa mía culpa mía bueno eh, yo antes de subirlo porque ahora tengo que juntar con cada line ambas partes no voy a, a, a meterle nada en cada line simplemente juntarlas y para arriba ¿eh? no voy a hacer nada en cada line pues lo escucharéis ya me decís vosotros si escucháis diferencia la parte con los plugins en, en el micro y la parte primera sin los plugins. Ya me comentáis si no dais diferencia. No voy a largar esto más porque sería una cosa. Mmm, se ha roca, digo. Así que vamos a ver un poquito de música para despedirnos nuevamente. Nuevamente. Gracias, amigo Gustavo. Gracias a toda la gente que aporta y que. Y sobre todo a mí, ¿eh? Que yo de estas cosas de OBS soy. Ne Negado, así soy un usuario normalucho, normalucho tirando para pa, pa malo. Así que cada vez que alguien me dice, pues esto yo creo que tal y cual, pues lo agradezco de verdad en el, en el corazón y nada más. Así que gustado. muchísimas gracias a vosotros. Venga, like, suscribe, comparte, activa campanas. El coche, claro, si yo hablo, el coche pasa y yo todavía no he terminado de eh, el rebufo de mi voz entra dentro del coche, por eso es lo que decía, ¿no? pero bueno. Suscribe, pam, 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 todo el mundo y venga. Espero que os sea de utilidad estos cuatro plugins para el audio y ya me contaréis si lo ponéis en práctica, ¿ok? Venga, chao. Vamos a darle a voz. ¿Dónde está? ¿Dónde está la... el audio? ¿Dónde está el audio aquí de, 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 de Linux Mint? ¡Qué maravilla! ¡Mi, qué maravilla de Linux Mint! Esto es una auténtica virguería. Cuando será mía. Ahí va la moto. Seguramente la moto sí. Así que venga, chavadría. Nos vemos. Chao.